Del Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Alarcón Santón, José María López Pérez, informó de la decisión tomada por el Consejo Escolar de este centro, por la que se van a priorizar los pagos a pequeños empresarios y se gastará la partida destinada a imprevistos, una determinación a la que ha llegado esta comunidad educativa ante el impago por parte de la Junta de los importes pendientes del curso pasado y del actual. Lo que hemos decidido es una decisión del Consejo Escolar. Yo creo que además es importante esta decisión que tomó el Consejo Escolar en su última reunión. Es que normalmente, tradicionalmente, como cualquier centro, tienes un presupuesto, tienes un cálculo de dinero, entonces siempre guardas un dinero, ¿no? 5, 6, 7 mil euros, pues ¿para qué? Para aquellos gastos que tienes fijos, luz, agua y demás, que van a venir fijos cada dos meses. Bien, en esta ocasión lo que hemos decidido es que eso no lo vamos a respetar. ¿Por qué? Porque creemos que es mucho más importante poder pagarle a los pequeños trabajadores que han aportado, bueno, pues yo qué sé, el fontanero, el electricista, el cristalero que ha venido, que su factura son 300 euros, pero creemos que, que le supone mucho más. Esos 300 euros, pues son 300 euros míos, 300 euros de otra persona, otros 400 de otra, y le hace imposible llegar a final de mes. José María López apuntaba que el instituto cuenta con suficiente gasóleo para lo que resta de clases, pero que si no se recibe el abono de la Junta de Comunidades, no se podrán afrontar las facturas de luz o material fungible. A esta situación económica se añade la necesidad de solventar el problema de las fugas de agua existentes en el edificio y que supondrá un importante gasto. Acabamos de descubrir que aquí en el instituto tenemos fugas de agua. Eso nos supone que en el último mes, en los últimos dos meses, que es cuando se hace la lectura del agua, hemos prácticamente duplicado, no, más del doble del gasto. Si veníamos teniendo un gasto de 600 euros, pues ahora tenemos más de 1.200. Efectivamente, hemos llamado a los técnicos y nos han descubierto que tenemos tres fugas en el instituto. Claro, esas fugas, corregirlas y hacer el nuevo sistema de canalización de agua es una cantidad, pues calculamos que en torno a 3-4 mil euros. Desde el IES, Dr. Alarcón Santón ya se ha comunicado a los servicios periféricos de educación esta falta de ingresos para hacer frente a los gastos del centro. El presupuesto inicial de 80.000 euros previsto para este curso se ha visto reducido. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los servicios periféricos de la delegación, no sabemos cuándo. No sabemos si será en un mes, dos meses, pasará todo el curso, no lo sabemos. Lo cual, eso supone una situación de angustia importante, ¿eh? Porque no sabes qué dinero puedes contar y qué es lo que puedes pagar y qué es lo que no puedes pagar. El Consejo Escolar del Centro tendrá que afrontar nuevas decisiones ante una adversa situación económica.